Señoras, señores, cofrades de Sevilla, muy buenas noches. Sean bienvenidos todos una semana más a esta cofradía de la Semana Santa que cada martes ponemos en la calle en 8 Andalucía. Crean o no en las casualidades, hay cosas que pasan porque tienen que pasar. Hace unos días la Hermandad del Carmen Doloroso celebraba el 25 aniversario de la bendición de su titular Cristífero, el Señor de la Paz. Hoy, esta cofradía está en la Iglesia de Santa Marina, sede de la Hermandad de la Resurrección, que curiosamente fue la que apadrinó el acto de bendición hace ahora justo 25 años. ¿Por qué pasan estas cosas? Nadie lo sabe. Hay quien pensará que es cosa de la casualidad, otros pensarán que son cosas del Señor, de la Virgen, pero este hecho que hoy sucede pasa y pasa aquí, en la Iglesia de Santa Marina, 25 años del Señor de la Paz y una Hermandad de la Resurrección que hoy nos acoge y que fue padrina de este acto de bendición. En la calle Feria, 25 años después, el Señor de la Paz sigue siendo el que recibe todos los rezos de los hermanos del Carmen Doloroso, como cada miércoles santo, cuando salen por las calles de Sevilla. Son solo 25 años para otros, toda una vida siguiendo, repartiendo esa paz que nos trae cada miércoles santo por la calle Ancha la Feria. Ahora sí, arranca este 17º programa de la cofradía en 8 Andalucía. Ignacio Cáceres, buenas noches. Muy buenas noches, Mario. Hoy desde la Iglesia de Santa Marina, desde la Hermandad de la Resurrección, cumpliendo 17 programas, ya casi la mayoría de edad. Empezamos en febrero con esa entrevista a Carlos Burralía, presidente del Consejo, y ha pasado mucho desde entonces, una Semana Santa, una Cuaresma, las glorias, el cuerpo, y aquí seguimos y aquí esperamos estar. El rocío y nos quedan las vírgenes del Carmen y todo lo que pase en Sevilla en torno a su Semana Santa y a sus hermandades lo van a vivir aquí en 8 Andalucía con Ignacio, un servidor y todo el equipo que hace posible este maravilloso programa al que aprovechamos para dar las gracias y las gracias a ustedes que desde sus casas nos ven y desde toda Andalucía y desde toda España a través de 8tvandalucía.es y hacen posible este programa. Bueno, Ignacio, que nos perdemos a lo que vamos, que es a tu reportaje. Tú cada semana, en vez de estar dentro de las iglesias, sales a la calle a pulsar el ambiente de los barrios y te has ido al Porvenir, menudo barrio que has elegido, ¿eh? Que abra la Semana Santa, todos los domingos de Ramos, esa Hermandad de la Paz, y que dentro de un año va a vivir una efeméride muy importante, coronación canónica de la Virgen de la Paz, y además de esa festividad, pues se plantea dentro de la hermandad ese nuevo proyecto en el diseño del techo de palio que va a ejecutar, que ya lo decidirán los hermanos, Manuel Solano, bordador de Morón. Hemos estado con su hermano mayor, Santi Arenado, para ver, bueno, cómo se plantea ese proyecto desde la hermandad y qué tienen previsto para ese acto tan maravilloso el próximo octubre de 2016. El cabildo de hermanos, si no me equivoco, va a ser este lunes, el próximo lunes 29 de junio, y en él decidirán si optan por este diseño de Manuel Solano, que es el único que se presenta, pero es un bordador, bueno, que ya tiene otras piezas, que está ejecutando otras piezas para la Semana Santa de Sevilla y en la que vemos que su trabajo es fantástico. Sí, ya está poco a poco asentándose dentro de la Semana Santa de Sevilla, realizando los bordados, por ejemplo, del palio del Carmen Doloroso. Poco a poco va asentándose. Además, yo lo hemos hablado muchas veces, Mario, que el palio de la Paz es muy significativo y que quizás necesite algunos retoques porque por la efeméride, pero sin duda alguna tampoco va a ser una remodelación absoluta del palio, con lo cual ya vamos a ver en qué va a quedar todo esto. Un palio muy significativo, muy característico, único en la Semana Santa de Sevilla, como único va a ser en ese octubre de 2016, cuando veamos ya coronada a la Virgen de la Paz paseando por las calles de Sevilla y por las calles de su barrio del Porvenir. ¿Vemos el reportaje, Ignacio? Vamos. Bueno, pues vamos a ello. Este reportaje que ha hecho Ignacio Cáceres en la Hermandad de la Paz sobre el supuesto proyecto que será en un futuro de techo de palio para la Virgen de la Paz.
La Hermandad de la Paz vivirá en octubre de 2016 una fecha histórica. La dolorosa que tallara Antonio Illanes será coronada canónicamente dentro de un año y en el seno de la corporación ya se cuentan los días de la esperada celebración. Hemos vivido el año 2014, el 75 aniversario de la hermandad, con numerosos actos. Fue un año pletórico en la hermandad, culminado con la salida extraordinaria del pasado 13 de septiembre, que eso quedará como un hito en la historia de nuestra corporación. Y inmediatamente, en el mes de enero, tuvimos la noticia de la coronación. Estamos un poco expectantes, preparándonos para trabajar. Yo creo que una vez que empiece el año 2016... los hermanos tomaremos realmente conciencia de la importancia, vital de este acto litúrgico como es la coronación de la Virgen. Entre las propuestas, la Junta de Gobierno preguntará a los hermanos cambiar el techo de palio actual por el nuevo diseño enriquecido del bordador Manuel Solano. Sí, yo creo que ha gustado bastante, porque el dibujo es muy similar a, al actual, se enriquece, se mejora. En cualquier caso, es un boceto que está muy bien trabajado por artistas ahora mismo de referencia de la hermandad, don Manuel Solano, y yo espero que a los hermanos, los que no lo hayan visto, que yo creo que ya han sido la mayoría y vengan al Cabildo, pues puedan contemplarlo, admirarlo y decidir y dar su opinión al respecto. Es el estilo de la Hermandad de la Paz, con lo cual yo creo que debe gustar en general. Hay que aprovechar el impulso, pero el palio hay que arreglarlo y hay que mejorarlo. Creemos que hay que arreglarlo y que mejorarlo. Evidentemente, al tener la dicha de la coronación del próximo mes de octubre, vamos a intentar aprovechar este impulso para iniciar este nuevo proyecto que debe ser continuado. El proyecto también incluye una renovación de las bambalinas idénticas a las actuales que se pretenden estrenar en la Semana Santa de 2017. Tampoco se descarta el bordado del manto a largo plazo. Hemos querido mantener el estilo de la hermandad, evidentemente, como no podía ser de otra forma. El diseño es muy parecido al actual, vamos, una copia del actual, lo que pasa es que enriquecido, ya que planteamos un nuevo palio, no solo el techo, sino también las bambalinas, que también serán presentadas en el Cabildo General. Lo que ocurre es que el proyecto a realizar en un año, en primer lugar, la primera parte del proyecto es el techo de palio y la segunda parte serán las diferentes caídas. Manteniendo el estilo totalmente del paso tan característico de la Virgen de la Paz. No se plantea ahora mismo en la hermandad, más allá que algún que otro deseo, algún que otro comentario. Bueno, siempre se comenta, pero no es ahora mismo una prioridad el bordar el manto de María Santísima de la Paz, porque es muy característico su manto liso blanco, aunque nunca es descartable, ¿no? El próximo día 29 de junio los hermanos de la Paz decidirán qué techo de palio luce su Virgen el día de la coronación. Para su hermano mayor, la responsabilidad y la ilusión son fundamentales para el año que les toca vivir. Ilusión toda la del mundo, pero también con responsabilidad porque tenemos que hacer de este acto litúrgico un compromiso de todos los hermanos. Es muy importante lo que vamos a celebrar, es un hito histórico en nuestra hermandad y es el reconocimiento público de nuestra fe a través de María Santísima de la Paz, con lo cual la responsabilidad es total y yo lo que animo es a todos los hermanos de la Paz que participen, que estén en torno a la Virgen, que estén en torno a la hermandad, para que entre todos podamos hacer una magnífica coronación canónica de la Virgen. Eran imágenes que nos traía nuestro compañero Ignacio Cáceres en uno de sus reportajes semanales. Le felicitamos por este trabajo que hace cada semana para que ustedes vivan la Semana Santa que ocurre fuera de las hermandades, que también se la traemos en esta cofradía de 8 Andalucía. Hoy sí estamos en la iglesia de Santa Marina y estamos en la Hermandad de la Resurrección. No podíamos hablar con otra persona que no fuese quien representa a toda su nómina de hermanos, su hermano mayor Miguel Ángel Pérez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Primero, darte las gracias por abrirnos las puertas de esta casa. Es vuestra casa y en particular
pues tuya más que de nadie, así que estás en tu casa. Bueno, si hoy estamos aquí, Miguel Ángel, es porque tenéis una obra benéfica a punto de comenzar dentro de un par de días, que es las fiestas de Santa Marina. Queremos ayudaros a difundir eso. Imagino que, aunque el diputado de Caridad nos va a explicar todo ese programa de actos, que muy orgulloso por la labor social que hace la hermandad. Sí, la verdad es que la Hermandad de la Resurrección siempre ha trabajado mucho el tema de la caridad, de la bolsa de caridad, pero en los últimos tiempos, coincidiendo con las circunstancias sociales que además se están dando en el país y sobre todo en nuestra feligresía, que es lo que nos interesa, pues la bolsa de caridad y la juventud también, colaborando con la bolsa de caridad, con la Diputación de Caridad, está realizando una labor importante y nos sentimos muy orgullosos de lo que podemos estar haciendo, lo que destinamos económicamente y sobre todo humanamente el esfuerzo que se está haciendo por atender las necesidades de la obra social que nos hemos marcado, que es colaborar con las monjas de aquí del Comedor Social del Pumarejo, colaborar con el Colegio de la Salle La Purísima en becas de ayuda al estudio de libros y con la gente de la feligresía que nos viene solicitando ayuda puntualmente para cosas muy básicas pero que son fundamentales para la vida de ellos día a día. ¿Y cómo lo hacen? Porque hermandades como estas que tienen una nómina de hermanos cortita y que el dinero muchas veces no llega ni para los gastos generales, mantener una obra social así costará un doble esfuerzo, ¿no? Claro, pues se hace quitando de otras cosas que nos gustaría poder hacer en condiciones mejores, más favorables, quitándolo por ejemplo de patrimonio, que también lo llevamos para adelante, pero si en vez de poder hacer cuatro en patrimonio, pues hacemos uno y dedicamos tres a caridad. Obviamente el dinero es el que es, los ingresos son los que son, la juventud le está echando mucha imaginación, la Diputación de Caridad por supuesto más que nadie le está echando muchísima imaginación, se hacen viajes, se hace el festival de Resucitando la Navidad que se hace en diciembre, ahora la velada. Se saca dinero de donde se puede, pero claro, lo que hacemos es eso, no atender a otras cosas que a los hermanos a lo mejor les gustaría más porque se ven en la calle, pero yo siempre digo que cuando me hablan de los bordados del manto de la Virgen de la Aurora, siempre digo que nuestros bordados son esos pequeños detalles o grandes detalles que vamos teniendo con la gente que lo necesita y estamos muy orgullosos. De esas cosas que se ven por la calle, por ejemplo, este año han finalizado la ampliación del Paso de Cristo, que lo hemos podido ver este Domingo de Resurrección, satisfecho, imagino, ¿no?, por el resultado de esa ampliación. Sí, la verdad es que muy satisfecho porque nos faltaba verlo en la calle. La verdad es que empezamos la ampliación hace 3 años, los 2 años anteriores, un año nos salimos por la lluvia, el otro nos tuvimos que volver inmediatamente también por la lluvia y este año hemos visto el efecto definitivo en la calle. Faltaban por dorar los candelabros laterales, que ya este año que viene, esta Semana Santa próxima, si Dios quiere, se habrán terminado, pero lo que era la sensación de la ampliación del paso, tanto en la parihuela como en altura, el señor ha ganado medio metro de altura en total con respecto a la cota del suelo y la verdad que estamos muy contentos y muy satisfechos de ese proyecto que iba en nuestra candidatura y que ya por fin este año se ha visto culminado. ¿Le falta algún detalle más al Paso de Cristo o ya podemos decir que está finalizado? Bueno, en lo que es formalmente, digamos que podemos decir que el paso está ahora mismo como va a ser definitivo a partir de ahora. Lo que sí estamos trabajando, Francisco Verdugo está trabajando en una esquina de la canastilla alternativa a las que tenemos, que ahora mismo tiene unas cartelas alegóricas un poco gloriosas de cuando el paso era hermandad, la hermandad era de gloria, el paso salía del colegio, y entonces estamos trabajando en unas esquinas alternativas que ya le darían un poco la estructura definitiva a lo que yo pretendía que fuera desde un principio el paso del Señor. ¿Y eso lo veremos esta Semana Santa? Pues no sé si Francis, que ya sabemos que de aquí les quiero mandar la enhorabuena por su trabajo, la elección del paso del Nazareno del Cerro, tendrá tiempo para hacerlo, si la Junta también lo aprobará, porque estamos pendientes de que nos traiga el proyecto para que la Junta lo apruebe definitivamente. Pero yo creo que esta Semana Santa quizás sea un poquito precipitado, pero espero, me gustaría que el proyecto quedara concluido con estas incorporaciones. Ya veremos lo que dice la Junta de Gobierno. Bueno, yo ya que estamos hablando de patrimonio, no me quiero marchar hoy sin preguntarle por otro sueño que tiene esta hermandad, que es el del paso de palio de la Virgen de la Aurora. Quizás es la guinda que le falta al patrimonio, ¿no? Culminarlo algún día, ¿es algo que podemos decir un sueño poco realizable o es cercano? No, es un sueño bastante, bastante asequible. Lo que pasa que, bueno, la verdad es que los pasos de los titulares están un poco descompensados. El paso de la Virgen de la Aurora, nadie puede discutir, ¿no?, que tiene una orfebrería magnífica de los hermanos Delgado, incomparable. Entonces,
el paso del Señor estaba un poquito flojito con respecto al paso de la Virgen, porque era el paso tal y como salía del colegio, con las dimensiones que permitía la puerta del colegio. Ahora que ya hemos acometido la obra de ampliación y de embellecer y de enseñorear un poco el paso del Señor, o bastante, nos volvemos al palio, y a mí me gustaría, pues, sí, los bordados, por lo menos lo que es bambalinas y techo de palio, sí me gustaría enriquecer las bambalinas pasándola a oro y bordar el techo del palio. El manto, la verdad que no nos hemos planteado nunca, porque nos gusta el manto liso, como otras hermandades que tienen manto liso, y nos gusta la Virgen de Lorda con el manto liso, pero sí me gustaría esa sección de bordado de lo que es el techo de palio acometerla. ¿Se marca un plazo? ¿Corto, medio, algún año? No, hombre, el plazo sería ya en otro mandato. Obviamente en este mandato, con terminar lo que nos queda del paso del Señor, pagar lo que nos queda, porque nosotros lo que vamos haciendo lo vamos pagando, no nos metemos en historia porque no lo podemos permitir, ya digo que tenemos la obra social, que es lo que nos interesa, pero yo creo que en otros 4 años sí se podría acometer ese proyecto y se podría quedar terminado también los bordados del paso de palio. Si no me fallan los cálculos, le queda un año de mandato. Por lo que le escucho, con estas ilusiones que tiene de nuevos proyectos, imagino que se planteará volver a optar a la reelección, ¿o es algo que todavía no tiene decidido? Sí, a mí me queda un año hasta junio. Ahora mismo, precisamente en junio, estamos a un año vista de que termine este mandato. Sería en el 2016... y la verdad es que barajo la posibilidad, ilusionar con nuevos proyectos. De en esos 4 años siguientes, pues si cuento con una junta que me respalde y con el apoyo de los hermanos, sobre todo de los del día a día, los más cercanos, los otros más, es más difícil contactar, pues si hay posibilidades y tenemos las ideas muy claras, pues me gustaría compensar estos 4 años que vienen con otros proyectos y otras ideas que tenemos, entre las que se encuentra también el 50 aniversario fundacional de la hermandad, que sería en el 2019, ya que la hermandad nace en 1969. Bueno, eso será en el futuro. Me gusta hablar del presente. Me decía que la hermandad se encuentra en una situación aceptable, que hay mucha presencia de juventud, que se trabaja en obras de caridad. Le pregunto por otro tema. ¿El debate del cambio de día está zanjado? ¿Es algo que ahora mismo no preocupa en la hermandad? ¿Cómo se encuentra esa situación? Bueno, es un debate que ahora mismo está aparcado, lógicamente. Yo, cuando me nombraron hermano mayor por estos 4 años, inmediatamente el primer año tomé el tema, hice un cabildo general extraordinario que duró 4 horas con una presencia bastante importante de hermanos, y estuvimos 4 horas debatiendo sobre esa posibilidad. Se decidió seguir en el horario que tenemos actualmente por 16 votos. Las circunstancias, la verdad, es que eran otras, porque entonces los hermanos que no querían esta opción se refugiaban o argumentaban salir el Sábado Santo por la tarde. Después de las conversaciones, como nos lo dejó de claro el señor arzobispo, de las conversaciones con el Consejo, de la incorporación de la Hermandad del Sol Sábado Santo, y sobre todo de que hemos aprobado en la revisión de las reglas eran relativamente nuevas, pero había algunas cosas que chirriaban todavía, que había que ajustar, cultos y sobre todo el tema de qué día hacíamos estación de penitencia. Una hermandad de penitencia en la Semana Santa de Sevilla no puede estar todos los años en el alero qué día salimos y a qué hora. Entonces yo quería zanjar ese tema, y en este cabildo general extraordinario se aprobó ya por los hermanos que nuestro día era el domingo de resurrección. Se zanjaba ya entonces esa opción, esa posibilidad del Sábado Santo. Entonces, ahora es curioso, haré muchos hermanos que en aquel momento votaron que no, que ahora me vienen a decir que no les importaría salir el domingo de resurrección por la mañana, visto que ya lo del sábado es inviable y otras cuestiones, ya otros matices más de menos importancia. Entonces, lo que sí tengo claro, que yo lo dije entonces, hice la promesa, me hice a mí mismo la promesa de que no tocaría ese tema más en estos 4 años, porque yo lo que quería, que la hermandad tuviera tranquilidad para que nos pudiéramos volcar en los proyectos que tenemos, la caridad sobre todo, el paso de palio. Hemos terminado la planta alta de la Casa Hermandad, que también venía varios años ahí arrastrándose y no se acababa, y muchas cosas más, y no he querido alterar, porque además hice esa promesa de que no se iba a tocar en estos 4 años más ese tema. Si yo salgo hermano mayor en los próximos 4 años, si yo veo que los hermanos vuelven a solicitar la posibilidad de debatir esa circunstancia, pues volveríamos ahora mismo a debatirla, y que el Cabildo General de Hermanos, que es soberano, tendría la palabra. ¿Se arrepiente de alguna de las gestiones realizadas en los últimos años con respecto a esto del cambio de día?
No, yo creo que he sido, la Junta de Gobierno ha sido muy honesta y muy honrada. Pusimos la situación encima de la mesa, dejamos hablar a todo el que quiso, planteamos todas las alternativas posibles, salió una opción que fue el no, ya digo por los votos que se dan, pero bueno, fue no, aunque hubiera sido por uno. Hemos respetado la voluntad del Cabildo con las reglas del juego que había en aquel momento, y ahora pues las reglas han cambiado y se volvería a plantear otra vez. Yo creo que no se, vamos, no se ha engañado a nadie y se ha respetado la voluntad del Cabildo General. ¿Pero a usted le gustaría ver a su cofradía haciendo estación de penitencia en la mañana del Domingo de Resurrección? A mí me gustaría ver a mi cofradía como a todas las cofradías que veo, rodeada de gente entrando en la campana en olor de multitud, haciendo apostolado de que el Señor ha resucitado por las calles de Sevilla. Y si esas circunstancias se tienen que dar en la mañana del Domingo de Resurrección, pues por supuesto que me plantearía que la hermandad saliera el Domingo de Resurrección por la mañana. Pero por eso, porque la gente, el pueblo, tiene que enterarse que el Señor ha resucitado, y tenemos que hacer una labor de apostolado, que de las tres importantes que tiene toda hermandad, el apostolado lo hacemos, pero me gustaría que fuera en olor de multitud. Esa magnífica estación de penitencia que hacen cada año, le falta quizá el reconocimiento del que hablaba de lo que tienen el resto de hermandades. Por ejemplo, la carrera oficial, ahora que hay un nuevo ayuntamiento, van a pedir al nuevo delegado de fiestas mayores, al nuevo alcalde, que mantengan una disposición habitual como el resto de hermandades. Hombre, el nuevo alcalde, como el alcalde anterior, con Juan Ignacio Zoido, son personas que son muy sensibles a las hermandades y cofradías de Sevilla. Lo han demostrado cada vez que hemos tenido algún acto o algún problema, como fue el conato de incendio que tuvimos. Juan Espada estuvo aquí esa mañana muy temprano visitándonos, y yo creo que sí, que deben de ser sensibles. Lo que pasa es que también es verdad que nosotros no hemos planteado nunca ni al Ayuntamiento ni al Consejo seriamente queremos salir el Domingo de Resurrección por la mañana, vamos a entrar en la campana como sería, por ejemplo, a las 12 de la mañana. Pero yo creo que si la Hermandad de la Resurrección entrara en campana a las 12 de la mañana, con la campana a rebosar de público, no tendríamos ni siquiera nosotros que pedir que nos pusieran la silla o que dejaran las sillas para que pasara la resurrección, sino que siendo inteligente el Consejo y siendo inteligente el Ayuntamiento, como me consta que lo son, pues con personas muy preparadas, verían la posibilidad de que la única forma de que entrara una hermandad de penitencia en la campana ese día y a esa hora fuera en esas condiciones. Bueno, Miguel Ángel, tenemos al Señor a la espalda, a la Virgen muy cerquita. Para terminar, ¿cómo te gustaría que avanzase, que mejorase, que estuviese tu hermandad de la Resurrección en unos años? Rodeada de hermanos, acompañada por mucha gente, como ahora, una visión de futuro. Hombre, lógicamente nuestra intención es crecer en todos los sentidos, que estamos intentando crecer en formación, que es lo más importante, porque si no formas a la gente no sabe a lo que viene, la gente tiene que saber a lo que viene a la iglesia y una hermandad de penitencia. Tenemos a Jesús resucitado en el altar y lo tenemos resucitado en el sagrario. Entonces, mi ilusión, pues no solamente que seamos, este año hemos roto el techo de hermanos nazarenos, después de dos años sin salir hemos sacado cerca de 350 nazarenos reales, aunque en otros medios han sacado otra cantidad de otros años, porque siempre cogen el corta y pega, pero me gustaría que creciera el número de hermanos en la calle, que puede ser una circunstancia que se pueden dar con otro horario, pero me interesa mucho que venga la gente a Santa Marina, a los cultos, que los hermanos cada vez, como está pasando, se involucren más en la bolsa de caridad. La juventud está creciendo exponencialmente de una forma increíble gracias al grupo joven que tenemos ahora mismo. Me gustaría que mi hermandad siguiera creciendo como cualquier hermano mayor con su hermandad, pero en todos los sentidos, exponencialmente, pero tanto en culto como en devoción, como en formación, como en estación de penitencia. Es una hermandad muy joven, es una hermandad viva, es una hermandad que como nos dijo una vez don Carlos Amigo, que tiene la historia por delante. Nos dijo: vosotros no tenéis historia por detrás, pero tenéis la historia por delante. Entonces creo que tenemos que hacer la historia muy despacito, muy poquito a poco, pie, pasito a paso, pero sabiendo qué es lo que queremos, y lo que queremos es crecer en todos los sentidos bajo el amparo de la Iglesia Diocesana de Sevilla, obviamente. Pues nada, Miguel Ángel, muchas gracias por este ratito. Gracias a vosotros. Por atendernos, y que vayan muy bien esas fiestas de Santa Marina de las que vamos a hablar ahora. Esperamos, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues despedimos al hermano mayor de la Resurrección. Con él nos vamos a publicidad, pero lo hacemos recordando cómo fue esa salida, esa estación de penitencia del pasado domingo de Resurrección, cuando el Señor resucitado volvía a Santa Marina, pasando por la que fue su casa, el Colegio de la Salle de la calle San Luis. No se muevan, porque enseguida regresamos aquí en 8 Andalucía.
Eran imágenes del traslado del pasado jueves de la Virgen de las Mercedes de la Puerta Real hasta el convento de las Siervas de Jesús en la calle San Vicente. Han tenido que cerrar su capilla, se encontraba en mal estado y piden ayuda a Sevilla, a todos nosotros, para que colaboremos con ellos. Y de eso vamos a hablar ahora. Juanma Labrador, buenas noches. Muy buenas noches, querido Mario. SOS de las Mercedes de la Puerta Real. Un SOS que realmente no es nuevo. Llevaba ya mucho tiempo la hermandad pidiendo esa ayuda y ya el templo, digamos que se ha visto la circunstancia de hasta aquí ha llegado. O hasta aquí debo llegar, mejor dicho, ¿no? Gracias a Dios no ha pasado a mayores, pero la hermandad ha visto que ya es el momento de tener que cerrar el templo. Lleva ya 5 o 6 años con esa preocupación y especialmente porque el muro interno de la capilla, que comunica también con la sacristía, es resto de la propia muralla de Sevilla y lógicamente eso es muy difícil de tratar. Entonces ahí es donde tienen el mayor problema de la conservación arquitectónica del edificio. Están viendo en sus pantallas, mientras nosotros hablamos de las Mercedes de la Puerta Real, el número de cuenta en el que ustedes pueden aportar su granito de arena para ayudar en esta causa. Hoy va a ser un programa de solidaridad, de obras sociales, de ayudar al que lo necesita, en esta ocasión, las Mercedes de la Puerta Real. La verdad que a nadie le gusta salir de casa, y menos en una situación así. El hermano mayor se ha mostrado preocupado, ¿verdad, Juanma? Sí, Jesús Calvillo, de hecho, él está en el cargo de hermano mayor desde que empezó esa preocupación. De hecho, tuve la oportunidad en otros medios en los que yo ya he trabajado, pues de haber tratado con él este tema directamente, por eso os digo que no es nada nuevo. Y ha sido ya el momento pues de tener que echar el cierre y de tenerse que trasladar a un sitio que al fin y al cabo también es su casa, puesto que las Siervas de Jesús en este caso pues son además las camareras honorarias de la Virgen de las Mercedes, y por allí pasa además cada año en septiembre en su solemne procesión. Bueno, pues ya saben, este es el número de cuenta en el que ustedes pueden ayudar a la Hermandad de las Mercedes de la Puerta Real a arreglar su capilla, su casa de la que se ha tenido que marchar. No lo duden, que por poca que sea la aportación, siempre será buena. Bueno, Juanma, y a tu sección habitual, agenda de glorias o agenda de nuestras hermandades para esta semana. Parece que hay un impasse entre las glorias esperando ya al Carmen. Un poquito, pero de todas formas quedan algunas cosas que contar. Por cierto, exitazo, ya que estamos en este barrio, exitazo del disco del coro del Rocío de la Macarena, ¿eh? Por cierto, se agotaron todas las localidades, de hecho, podemos decir que desde una semana antes ya no quedaban más invitaciones para poder acceder, y el disco está teniendo un éxito tremendo. Entonces, las hermandades del Rocío son glorias, y aquí lo referimos y felicitamos a esta querida hermandad y a su coro. Agenda, decíamos. Agenda, decíamos. Hoy es 23 de junio. Un día muy importante en las glorias de Sevilla, porque mañana, o mejor dicho, ya esta noche, cuando den las 12, 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, se conmemora el 312 aniversario de la revelación o de la ocurrencia de Fray Isidoro de Sevilla de la Divina Pastora, una Divina Pastora cuya primitiva imagen estuvo muchos años residiendo en este templo de Santa Marina. Pues precisamente su primitiva hermandad a las 11:30, al ratito de que acabemos hoy el programa, rezará la corona con motivo de este aniversario. Mañana tendrá también una misa solemne para conmemorar ese aniversario, y en otra hermandad pastoreña que precisamente está de aniversario, como es la de Triana, con los 150 años de los primeros cultos consagrados a su titular, pues mañana expondrá el Santísimo a los pies de la Virgen a partir de las 7:30 para también celebrar de esta manera eucarística este 312 aniversario.
Este fin de semana no tenemos procesiones, pero sí tenemos un besamanos. Eso te iba a decir, tenemos un besamanos. Tenemos un besamanos porque la Hermandad del Corazón de Jesús, que es una hermandad, digamos, en cuanto a las demás glorias, un poco atípica, ¿no? Empieza por lo que suele ser el final, que es la procesión, ¿no? Ya tuvimos la procesión, ya ha celebrado su triduo y su función principal, y ahora remata con el besamanos, que será tanto este sábado como este domingo, que además les animamos a que acudan a visitar a esta imagen. Es digno de contemplar muy de cerca el Señor del Corazón de Jesús, una magnífica talla de Antonio Illanes, y además podremos contemplarlo con la diadema de oro que ya estrenó precisamente en su salida procesional, o mejor dicho, aureola, ¿no? Diadema no suena más a las vírgenes, pero bueno, también sería diadema. Bueno, Juanma, ¿se nos queda algo en el tintero? Yo creo que esta semana, ¿no? Esta semana no se me olvida nada. Pues mira, ya la próxima cita... Bueno, sí, un matiz, algo se me olvida. Siempre, claro. Bueno, nunca suelo hablar de este tema, pero creo que es importante por lo noticioso. Este jueves que viene se ha convocado en Triana, en la calle Aracena, la primera iguala de la Virgen de Montemayor de San Juan de la Palma. Recordemos que esta hermandad se incorpora al calendario procesional letífico de la ciudad, que si no me ha quedado, pero es como hay que decirlo, y precisamente este jueves pues convoca ya esa primera iguala para que la Virgen salga por primera vez ya dentro del calendario ordinario. Tuvo salidas extraordinarias, pero ya aquí se incorpora de lleno a las glorias. Pues nos apuntamos a esa cita que dice Juanma Labrador. Es buena noticia que se incorporen hermandades al calendario de glorias. Gracias, Juanma. Te esperamos el martes que viene. Y ya hablaremos mucho del Carmen. Ya sí. Estaremos en las vísperas. Si hoy es víspera del aniversario de la pastora, el martes que viene estaremos en víspera ya de julio. Pues gracias, ya 30 de junio. Gracias, Juanma. Y hasta el Carmen, llamando a las puertas de la cofradía también de Ocho Andalucía y de Sevilla. Despedimos a Juanma Labrador y lo hacemos recuperando esta sección que a ustedes tanto les gusta y a mí también, de Haciendo Lío, la opinión de los jóvenes cofrades, que vuelve de la mano de Víctor Castaño. Nos encontramos en medio de un mes de junio que, con el paso de los días, no deja de sorprendernos sobre la evolución de las ya auténticas campañas electorales cofrades. Del tradicional listado de componentes con foto y breves líneas de cada cargo, hemos pasado a los lemas de campaña, logotipos, perfiles en redes sociales, páginas web, programas electorales, vídeos pidiendo el voto, presentaciones oficiales, reuniones sectoriales, comunicados sobre los temas más espinosos o apariciones estelares en programas televisivos de altas audiencias. Solo han faltado los debates, y no seré yo quien diga que no los veamos de aquí a unos días. Toda esta vorágine electoral debe hacernos reflexionar. Por un lado, a los cofrades, primeros responsables de estas actividades, donde por fortuna cada día son más las voces que se escuchan en contra de estos movimientos. Y por otro lado, a los responsables últimos de permitir que haya campañas más políticas que las de algunos partidos. La redacción de las nuevas normas diocesanas puede ser un escenario ideal para que la autoridad eclesiástica intervenga, y cabe esperar que lo haga en dos posibles sentidos. De una parte, prohibiendo las campañas electorales en el seno de nuestras hermandades, y por otra, regulando con precisión todos los detalles de los comicios hasta el punto de crear una verdadera ley electoral cofrade. Sé que ni una ni otra opción serían las ideales, pero parece que es lo que con nuestros actos los cofrades nos hemos ganado. Continuamos en la cofradía de Ocho Andalucía. Recuerden que pueden seguir al tanto de toda la actualidad a través de nuestra cuenta de Twitter, @lacofradia8, o si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer mandándonos un email a la dirección lacofradia@8tvandalucía.es. Ahora llega el momento, como cada semana, de repasar la actualidad de nuestras hermandades, que les resumimos en el siguiente bloque. La Hermandad de la O ha presentado ante sus hermanos en Cabildo General los actos conmemorativos del 450 aniversario fundacional de la Hermandad, que tendrá lugar el próximo año. Un programa sostenido en el apoyo a la obra social de la Fundación Esperanza y Vida, y en el que además se propondrá a la autoridad eclesiástica hasta cuatro salidas extraordinarias. Sin duda, la más llamativa será la de la Dolorosa bajo palio del 29 de octubre de 2016. Finalmente lo hará por el barrio de Triana y no hasta la Santa Iglesia Catedral. La segunda es un viacrucis con el Nazareno de la O hasta la parroquia de Santa Ana el 19 de febrero, coincidiendo con la Cuaresma.
Una tercera es con la Virgen de la O Gloriosa, que saldrá en el Corpus de Triana el 29 de mayo. Por último, dentro del carácter sacramental, la custodia de Triana hará una procesión extraordinaria desde la parroquia de Santa Ana hasta la de la O el 18 de septiembre. La Hermandad de la Amargura ha concluido la primera fase del plan museístico con la catalogación y descripción del Templo de San Juan de la Palma, para que los hermanos y visitantes puedan conocer en profundidad las obras de arte que están albergadas en él. Así, se han instalado paneles explicativos en cada capilla y junto a los cuadros y esculturas del templo, que cuentan también con código QR, mediante el cual, a través del teléfono móvil, se puede obtener una descripción pormenorizada de todo cuanto contiene la iglesia, así como una audioguía. Todo ello forma parte de las mejoras que se están llevando a cabo en el templo y que recientemente han permitido arreglar las cubiertas y la puerta de acceso que da a la plaza de San Juan de la Palma, además de recuperarse para el culto después de décadas cerrada la capilla del bautismo. Este que ven será el regalo que la Hermandad de la Estrella realizará a la Virgen del Carmen del Santo Ángel con motivo de su coronación canónica el próximo 10 de octubre. Orfebrería Triana será la encargada de confeccionar este cetro, diseñado por Sergio Cornejo, que también es autor del dibujo de la corona. Todo bajo la dirección artística del padre carmelita, Fray Juan Dobado. La pieza estará realizada en plata de ley sobre dorada. Llevará ángeles de marfil, un remate con una estrella basado en los broches de la Dolorosa de Triana, donde aparecerá una perla en el centro y unas circonitas en sus rayos. Se espera que la Virgen del Carmen pueda lucirlo durante la ceremonia de su coronación. Pepe Cataluña es ya nuevo hermano mayor de la Hermandad de la Sed, tras haber obtenido el respaldo mayoritario de sus hermanos en el cabildo de elecciones celebrado el pasado martes. Cataluña, que entre sus proyectos lleva la realización de un manto bordado para la Virgen de Consolación de cara a los actos del 50 aniversario de la Hermandad en el año 2019, obtuvo 496 de los 798 que ejercieron su voto. La candidatura de Juan Romero consiguió 287, mientras que 6 se contabilizaron en blanco y 9 fueron nulos. No hay fecha definitiva, pero el arzobispo de Sevilla ha vuelto a garantizar esta semana que las obras de rehabilitación de la iglesia de Santa Catalina acabarán por concluirse. Con el apoyo o no de las administraciones públicas, recalcó Asenjo, la iglesia hará frente a los costes de los trabajos para así devolver a Sevilla uno de los templos más característicos y destacados del arte mudéjar hispalense. En un principio, la anterior corporación municipal había suscrito un acuerdo por el que aportaría 1 millón de euros a la obra, algo que ahora mismo se encuentra en el aire. Bueno, pues aquí seguimos en la iglesia de Santa Marina compartiendo esta noche con los hermanos de la Hermandad de la Resurrección. Despedíamos hace un rato a su hermano mayor y ya estamos con su diputado de caridad, Jesús Bonilla. Buenas noches. Buenas noches, Marión, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí por ti y por tu diputación de caridad, por esas fiestas de Santa Marina que van a comenzar ya, hoy es martes, pues este jueves están ya llamando a las puertas de la ciudad de Sevilla, un acto benéfico que merece la pena. Hombre, merece la pena porque tú sabes mejor que nadie a la cantidad de gente que se ayuda, lo bien que se pasa, y yo creo que es la última gran fiesta que nosotros tenemos antes de despedirnos para el verano, ¿no? Aparte de ser una fiesta, como bien has dicho, benéfica, solidaria, y que se hace en favor de los más desfavorecidos, sí es verdad que siempre, siempre es bueno pues reunirnos y pasarlo bien, como lo llevamos haciendo ya pues 10 años, ¿no? Para el que no conozca qué son las fiestas de Santa Marina o esta velada de Santa Marina, cuéntanos cuántos días son, dónde se celebra, cómo podemos participar.
Pues como bien ha dicho, a partir de pasado mañana, a partir del jueves, en el patio del Colegio de La Salle, aquí en la calle San Luis, a partir de las 8:30, 9 de la noche, durante los días 25, 26 y 27, o sea, jueves, viernes y sábado. ¿Ya esta semanita? Ya, pasado mañana empezamos, ya arrancamos. Pues estaremos, si Dios quiere, 3 días, pues para recaudar el máximo de dinero posible, pues con el fin solidario y con un fin de ayudar a mucha gente, ¿no? Sobre todo al propósito que adquirimos los compañeros de mi Junta de Gobierno y muchos colaboradores de la hermandad que adquirimos con las Hijas de la Caridad, con el comedor social de las Hijas de la Caridad, a la cual el año pasado pues destinamos más de 2.000 euros. Uh-huh. Que salieron de precisamente de este evento que comienza, como bien has dicho, pasado mañana. Bueno, venga, ya sabemos que es el 25, el 26 y el 27 de junio, es decir, este jueves que viene ya, sí, que es en el patio del Colegio de La Salle. Uh-huh. Pero imagino que estas fiestas de Santa Marina tendrán un contenido. Uno vendrá a disfrutar de cosas, a comer un poquito, a beber también, a precios populares, a lo que se hacen estas cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, en Sevilla hay una cultura de velas y de cruces de mayo tremenda, ¿no? Pero es verdad que, como te digo, yo quiero o queremos conseguir entre todos que sea la última fiesta para muchos amigos antes de irnos de vacaciones, ¿no? Y bueno, pues como bien has dicho, pues se va a comer muy bien, se va a beber muy bien, a unos precios populares, unas tapitas fantásticas. Tengo un equipo de colaboradores buenísimo que están preparando una carta de tapa ya para pasar mañana fantástica. Y luego pues va a haber unas actuaciones pues de todo tipo, ¿no? Vamos a tener sobre todo mucho flamenco, mucho local de la tierra, y luego vamos a tener pues música en directo, vamos a tener música cofrade, vamos a tener mucha sevillana, mucha rumba, mucha, sobre todo alegría, que es lo que también es caridad, ¿no? Hacer que la gente disfrute y que lo pase bien. Ese es un buen mensaje, ¿eh? La alegría, que también es caridad, porque uno cuando viene a estas cosas no solo viene a pasárselo bien, sino también ayudar al que lo necesita. Por eso estamos hoy aquí en Ocho Andalucía, porque queremos ser altavoz para que todos ustedes colaboren con esta buena causa de la Hermandad de la Resurrección o con cualquier otra que hacen y tan importante las Hermandades de Sevilla para ayudar a los que los necesitan, que para eso también están las Hermandades de Sevilla, que quede hoy claro, no solo para sacar pasos, no solo para el folclore, sino también para ayudar a través de sus bolsas de caridad. Y ya que tenemos aquí al diputado de Caridad de la Resurrección, ¿qué más? Vamos a dar testimonio, vamos a dar ejemplo. ¿Qué más hacen las Hermandades de Sevilla, o en este caso la que a ti te concierne, la Hermandad de la Resurrección, durante el año para ayudar al que lo necesita? Bueno, pues parar no paramos, ¿no? Yo, los compañeros me dicen que parezco un delegado de fiesta en vez de un diputado de caridad al uso, ¿no? Porque bueno, aprovecho mucho mis posibilidades pues para hacer pues eventos de este tipo, ¿no? Darle a todo un enfoque más muy musical, darle a todo un enfoque de fiesta, porque se trata de eso. La gente, si se lo pasa bien, le gusta ayudar más. Uh-huh. Y lo importante es pues que la gente se lo pase muy bien, y de eso se trata, ¿no? Tenemos esto ahora en junio, después de cara a Navidad, aparte de la ya típica campaña Operación Kilo, que todo el mundo sabe y que en todas las hermandades se hacen, pues tenemos una campaña que, Dios mediante, pues es una campaña especial, porque recaudamos fondos recuperando el villancico, ¿no? Uh-huh. Exponiendo el villancico, resucitando la Navidad, ¿no? Que es un evento, bonito nombre, sí. Es un evento que salió hace ya casi 3 años, este año Dios mediante será el tercero, y con eso pues también recaudamos mucho fondo para ayudar a mucha gente, ¿no? ¿A cuánta gente ayudáis en la bolsa de caridad? ¿Tenéis una estimación? Pues mira, el grueso de lo que se destina, como te he dicho, al convento de las Hijas de la Caridad, al comedor social, ¿no? Pues habrá mucha familia que habréis notado que hay que pagar bombones, sí, alquileres, recibo de la luz. Hombre, mensualmente hay una partida bastante grande de dinero que sale a pagar mucho recibo de luz, mucho recibo de agua, lo que se necesita para vivir. Y eso que es una hermandad pequeña, pero sí ayudamos a mucha gente, a mucha. Me ha dicho el hermano mayor hace unos instantes que el mejor bordado que tenía el manto de la Virgen eran esos recibos de la luz y esa bombona de butano. Sí. Y que cada vez son más, por desgracia, pero que afortunadamente podemos responder ante ello, ¿no? De momento, gracias a Dios, no se ha ido nadie de aquí
sin la ayuda que se le debe prestar por parte de una hermandad, y eso es para enorgullecerse. Bueno, pues vamos a recordar las fechas. 25, 26 y 27 de junio, ¿dónde? En el Colegio La Salle, La Purísima, en la calle San Luis, a partir de las 8 y media, 9 de la noche, diariamente, y a comer, a beber, a pasarlo bien, por una buena causa. Fiestas de Santa Marina, vénganse, anímanse, hombre, va a estar Jesús. Seguramente estemos los que hacemos posible este programa de la Cofradía de Ocho Andalucía para estar con ustedes un rato. Si son vecinos del barrio, tengan un poco de paciencia, porque esto se hace por ayudar, ¿verdad, Jesús? No, de verdad. Que muchas gracias por estar aquí con nosotros y contarnos esto de las fiestas de Santa Marina, que tengáis mucha suerte y que sean muchas, muchas las causas a las que pongáis vuestro granito de arena, aunque ojalá estas diputaciones de caridad no tuvieran sentido, pero como la tienen que tener, que ayudéis a mucha gente. Muchísimas gracias por estar aquí, por echarnos un cable y os esperamos a todos allí en el Colegio de La Salle a partir de pasado mañana. 25, 26 y 27, como bien has dicho. Bueno, pues qué mejor que decirles adiós en este programa que con una buena causa, con una sonrisa, ¿verdad? La caridad, que es sonrisa y felicidad también. Nos marchamos por esta semana y lo vamos a hacer con un vídeo muy, muy especial que ha preparado nuestro compañero Jesús Romero. Yo les recomiendo que no pierdan detalle de lo que van a ver ahora y que si pueden lo vuelvan a ver porque les va a merecer la pena. Él tiene un corazón soleano así de grande, pero ese mismo corazón lo ha aplicado para hablarles a ustedes de una madrugada en la que no importan ni el orden de paso, ni el tiempo, ni los itinerarios. Solo importan esas imágenes que son el centro de una devoción que ya supera los siglos de historia, las imágenes titulares de nuestras hermandades. Disfrútenlo de verdad porque merecen la pena. Con este vídeo les decimos adiós, hasta el martes que volveremos. Hasta entonces, buenas noches y sean muy felices.
8.